Luego se fue. ¿No fuiste a Londres? No sé a dónde fue, pero se fue. Vaya, regresaron. Los inseguros movimientos y los pies lentos. Paso difícil y un inseguro balanceo. ¿Quién es? Leímos este poema hace 3 días. ¿Esha Pound? ¿Nadie? ¿Quién? Es de Esha Pound, El Regreso. ¿Nadie? Ezra Pound. Me van a matar. Muy bien, debate. Poemas de la clase anterior. Jimmy. Nick Powell primero. No pude entenderlo. ¿Cómo que deambula? Es una metáfora. Ni siquiera rimaba. No fue el peor. Es pedante. Nick siempre debe ser muy importante. A mí me gustó. Es que Powell está loco. Es un poema horrendo. Creo que está bien. A mí me gustó. En eso tienes razón. ¿Es un juego? ¿Están jugando? ¿Les parece divertido? ¡Oigan! ¿Qué no me oyen? ¡Oigan! ¡Oye! 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 ¿Que nadie puede oírme? Chicos, silencio. Hablaremos del poema cuando Nick vuelva a la clase. Mamá, toma el teléfono. Toma el teléfono. Perdón, estaba usando el teléfono. ¿Hola? ¿Nicholas Powell? Debe estar aquí en la escuela, señora Powell. Sí, espere un segundo. Voy a ver si ya está aquí. No tardaré. Perdón, detective, ¿qué dijo? Mamá. Se fue de la casa. ¿Puedes oírme? Nunca había estado toda la noche fuera sin llamar. Siento que algo malo le pasó. ¡Mamá! Oye bien, un chico de 18 años llamado Nicholas Powell, personas perdidas. ¿Qué busca, detective? Mi hijo está perdido y usted está aquí. No entiendo qué está haciendo. Buscando algo que nos pueda ayudar. Podría reportarlo y esperar un día, pero no es lo que acostumbro. No, cuando es un chico. Trampa 22. No lo sé. ¿Nick usa o vende narcóticos? No. No. Claro que no. Hábleme de él. Es apreciado. Es muy inteligente. Él es muy listo. Hablo de cómo es él, realmente. En la tarjeta está mi número telefónico. Detective, encontré un boleto de avión a Londres. ¿Llamó a la aerolínea? Perdió el vuelo.